Soto fue detenido por las autoridades mientras conducía un automóvil Nissan color rojo, donde llevaba el cargamento de droga en los asientos traseros. A través de una persecución de varios kilómetros, los oficiales le indicaban al sospechoso que se detuviera. Sin embargo, este hacía caso omiso a la solicitud de los agentes. Una vez detenido, el vehículo fue llevado hasta las instalaciones policiales de Palmar Norte, donde agentes de la PCD y miembros de la Fiscalía de OSA lo revisaban de manera minuciosa. El joven conductor quedó a las órdenes de la Fiscalía de OSA, en donde le pusieron medidas cautelares.